bueno, un poquito para recordar lo que queda de los avisos parroquiales. En el día de hoy por la tardecita, de 19 a 20:30, está la disponibilidad para acercarse a confesarse aquí en la Secretaría Parroquial, en la cual, bueno, pueden acercarse, como siempre lo hacemos, colocamos sillas allí para esperar. Y bueno, y mañana, recordar la misa a la mañana, 7:30 de la mañana, y por la mañana también, de 10 a 12, la atención sacerdotal, que implica, bueno, alguna consulta, o si alguien desea bendecir algo, o bueno, también venir a confesarse, de 10 a 12 ya en el Salón de la Inmaculada. Con respecto a lo que vos decías del fin de semana, de los horarios, bueno, ya estamos normalizados, podría decir. Recordar, 18:30 horas en San Carlos Norte, 20 horas aquí en San Carlos Centro, en la parroquia. Y el día domingo, bueno, 8:30 aquí en la parroquia, 10 de la mañana en San José Obrero, y a la tarde, 20 horas aquí en la parroquia. Tener en cuenta que a partir del primer fin de semana de marzo, bueno, las misas vespertinas desde la tarde, tanto el sábado como el domingo, bueno, va a ser un poquito más temprano, 19:30 horas. Por eso lo vamos a recordar y a colocar en los avisos parroquiales del próximo fin de semana. Padre, hablábamos fuera de micrófono acerca de una celebración importante, de un periodo importante para toda la Iglesia Católica que comienza la semana próxima. Así es, el miércoles comienza el tiempo de Cuaresma, este tiempo tan importante que, bueno, vamos a ir desarrollándolo en los distintos micros, algún aspecto concreto, pero bueno, un tiempo de volver esa mirada hacia el Señor, un tiempo de preparación, de conversión hacia el misterio tan importante y el acontecimiento tan importante de la muerte y la resurrección de Jesús. Y la particularidad de este miércoles de ceniza, todos los miércoles de ceniza es día de ayuno y de abstinencia, es que, bueno, el Papa Francisco el día de ayer invita a todo el mundo, no solo los católicos, a hacer un día de ayuno, un día de oración, pidiendo especialmente por la paz entre Ucrania y Rusia, que, bueno, hoy ya sabemos que se han dado algunos bombardeos en esta mañana, así tristemente esto que aqueja al mundo. Así que, bueno, invitar a la comunidad también a tener muy presente esto tan importante y que tanto podemos hacer con nuestra oración, con nuestro ofrecimiento. Las misas del miércoles de ceniza van a ser por la mañana, 7:30 de la mañana, por la tarde, 18:30 horas en San Carlos Norte, y aquí en la parroquia a las 20 horas. Las tres misas se impondrá justamente la ceniza en los rostros, en la frente de las personas. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente a este fin de semana? Bien, el Evangelio del próximo fin de semana, continuamos con el Evangelio de Lucas, en el cual nos dice lo siguiente, capítulo 6. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llega a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Un evangelio que nos puede ayudar mucho a poder reflexionar en nuestra vida con estos ejemplos y estas comparaciones que hace el Señor Jesús. A veces siempre estamos viendo el error, la equivocación del prójimo, del hermano, de los demás, y a veces no vemos primero nuestro error o nuestra equivocación, que a veces es mucho mayor o mucho más grave que la del otro. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿con qué ojos estamos mirando a los demás? Si son los ojos de la fe, los ojos de la misericordia, como nos hablaba el Evangelio el domingo pasado, los ojos del amor, o son los ojos de la venganza, del juicio, del juzgar, de criticar, etc. Le vamos a pedir al Señor Jesús, con esta oración, que sane justamente nuestro corazón, que sane nuestra mirada, esa mirada no solo de los ojos como órgano de la visión, sino los ojos de nuestro alma, de nuestro corazón. Sana, Señor, nuestro corazón duro, oscuro y negativo frente al hermano. Libéranos de ese impulso interior de señalar, comentar, resaltar todo lo negativo de la vida ajena. Enséñanos a reconocer a los demás como hijos de tu amor. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta semana y, bueno, y en lo que va quedando también de la semana que estamos transcurriendo.